Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. ¿vale? Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA. Estrategias de trading con Heikenase e Ichimoku y 11 estrategias de trading intradías, 28 cursos, 99 euros, un año, validez pues todo este año y el año 2024, escríbenos a tallerdeinversion@gmail.com tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta Y ahora vamos al vídeo principal Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Bueno, seguimos con Bitcoin en corto plazo. Eh, gráfico brutal, mensual, semanal. Desde la semana del eh, 17 de septiembre no ha dejado de subir en gráfico semanal medido por GKN. Ha sido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 semanas de subida. ¿Vale? R6 súper sobrecomprado. Estos días, todo el mes de diciembre prácticamente ha estado parado. ¿Vale? Fijaos. Pero <coughs> ha sido eh, empezar el año y subidas. ¿Por qué? Porque era bastante claro. Fijaos el gráfico diario. Aquí acaba el, el 31, ya se mueve y ya pues, tenemos otra vez subidas. ¿Esto qué va a seguir? Bueno, pues de momento le vemos objetivo 46.000, lo ha tocado. Pues objetivo, vamos a ponerle un objetivo eh, de corto plazo, bueno, pues como siempre, hasta la zona de los 48.000. Está llegando a otra zona de control, que era la que teníamos más o menos clara. Eh, esta zona que está entre los eh, 44.000 y 48.000. ¿Por qué decimos? Pues porque. Y los, eh, porque eh, aquí hay bastantes máximos en la misma zona que duraron como tres o cuatro meses del año 2021 y varios meses, eh, digamos, del año dos, 2020. No, perdón. Tres o cuatro meses del 2022 y varios meses del 2021. Entonces, ahí sigue subiendo. ¿Qué, ¿Cómo podemos controlarlo? Pues mira, muy sencillo. Esta sería la línea de tendencia en gráfico diario. No os compliquemos mucho la vida. O si queréis un poco más justa, pues esta línea. Ya está. ¿Vale? Objetivo 48.000, 50.000, 52.000. Así de fácil. ¿Vale? Objetivos 48, 52. Y 48, 50, 52. ¿Eh? ¿Va a seguir subiendo? Sí. A ver, no hay ninguna señal que nos indique que esto, ha, que esto va a dejar de subir. Con lo cual, nosotros, como ya nos conocemos el percal, pues lo dejamos, ¿vale? Simplemente lo dejamos. Media de los 200 días, súper lejos. El 34.000, media de las 200 semanas, todavía súper lejos. Con lo cual, déjale que sube y no te complicas la vida, ¿vale? 16 semanas de subida, batiendo récords. Era algún momento corregirá? Sí, pero... A ver, ha habido oportunidades, o sea, al final, ¿la forma de corregir cuál es? Pues no, no vemos una caída brusca, vemos más bien un rango lateral de este estilo. Pues vale, pues estos rangos pueden pasar dos, tres, un mes o dos meses en un rango lateral con una corrección del 15, 20%, con del 15%, 10%, y, y, y tampoco va a pasar nada, ¿vale? Fijaos aquí, 30.000, 25.000, pero en dos meses caída plana. Otra vez caída plana, caídas planas, quiere decir que no 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 tiene misterio. 48, o sea, 46, 48, 50, 52. Esos son los objetivos y ya está. ¿De qué dependerá? Pues no pues del RSI sobre compra, comprado. ¿Vale? Como está subiendo tranquilo, pues no. Como está subiendo tranquilo, pero pues si yo subiendo un montón, sí, pero esto es una subida un poco más acelerada, esta es una subida más tranquila. ¿Vale? Entonces, te hay que dejarle con calma. Fijaos que aquí. Empezó en la misma fecha y, acabó, y dejó de subir prácticamente en, en, en abril, o sea, con lo cual le quedaría como tres meses más de subida. Y si sube plano, sube tranquilo, eh, la subida es tipo rodillo, ¿vale? O sea, ¿qué sería lo... Para una corrección que necesitaríamos ver subidas exponenciales y no las estamos viendo. Con Ethereum pasa un paso algo parecido, no tan fuerte, ¿vale? Fijaos, este es el gráfico. No es una figura tan fuerte. ¿Vale? Aquí estaría. Lleva menos tiempo de subida lineal. Lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y en realidad podría ser más días, pero bueno, lleva 11 semanas de subida. La media está en 1600. En gráfico diario, pues ahora ha cogido, ¿veis? Ha cogido aquí el impulso. A ver, esta es la típica subida asquerosa. ¿Eh? ¿Por qué dices que es asquerosa? Sí, porque sube, pero sube como, fijaos, como mierda. Entonces, en diario no merece la pena, llévatelo al semanal. Pero si lo ves en diario, acabas un poco hasta los cojones de esta subida, ¿vale? Porque te acaba arrasando. Entonces, por eso nosotros nos hemos decantado con el gráfico semanal, porque al final es mucho más cómodo de seguir. Eh, si quieres seguirlo con una tendencia, pues seguramente la tendencia sería esta que es lo más cómodo de seguir. Incluso puedes hacer un canal. Vamos a ver si cogemos un canal interesante. Esta sería un poco la tendencia. Entonces, pues dejarlo así, que suba tranquilamente. Esta es la, la línea, la media del canal. Perfecto. Un poquito por arriba, un poquito por abajo. Pues tranquilamente. ¿Vale? Vamos a dejar que suba tranquilamente y a correr. ¿vale? No nos compliquemos mucho la vida. Objetivos. Pues vamos a verlo. Pues objetivos en esta zona, pero de momento no nos planteamos muchos objetivos. Podemos, podemos ponerlo en el 2.500. Yo iría sobre los 100, 1500, 2600, 2700, 1800 y así sucesivamente. ¿vale? Tiene más. Tiene más. Eh, <coughs> Resistencias que lo que puede tener Bitcoin. ¿vale? Fijaos que, que estaremos más parecidos a esta zona de subida, ¿vale? Con una corrección luego que, lo, que a subidas exponenciales. Entonces, ¿qué queremos? Pues que el gráfico semanal se desarrolle tranquilamente y que pegue subidas exponenciales para que luego ya corrija. ¿Vale? Fijaos, esta es la subida, corrección fuerte, subida, corrección fuerte. Entonces, de momento. Para nosotros es el primer movimiento. Luego, una vez acabado este movimiento, habrá una corrección y un segundo. ¿vale? En Bitcoin pasará algo parecido. ¿vale? Entonces, 16 semanas de subida, 11 semanas de subida. dejémosle que suba. Cuando venga la, la corrección, que no sabemos sí. cuándo, será relativamente fuerte. Pero bueno, relativamente un 10, 20, 25, 15, 10, 15, 20% máximo. Para luego seguir subiendo otro. Piazo subida brutal para superar máximos. Entonces, de momento, tranquilidad. Esto pues sigue subiendo. El cambio de año le ha, le ha venido bien porque ya mucha gente ha empezado a tomar posiciones. Esperamos al ETF en próximos días que pegará la subida exponencial. <coughs> Seguramente corrección después de eso para luego seguir subiendo. ¿vale? Pues nada, a tope. Esto va piano, piano subiendo. 16 semanas del Bitcoin. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal, os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9.99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros, os regalamos los cursos, más barato e imposible. Podéis preguntarnos eh, por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en freem.tech, donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech, pues también tenéis derecho a recibir los cursos, ¿vale? Totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech, recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues... Eh, cuando pase unos días, ya sí que las, las podéis vender, pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos: tres meses de miembros en el canal, y ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros, más, más barato imposible. O dos case de tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal.